las manos, bien, armando su juego ahí con el número 30, el muy conocido Joseph, y bueno, de algún modo tejiendo la jugada, muy bien el equipo de la Universidad Veracruzana, pero el equipo de Cardel bien perpetrado atrás, por ahí una falta, un disparo. Está del lado, por la pierna izquierda, lo va a cobrar del lado izquierdo. José Rigoberto en este momento suena la farina del árbitro, el disparo. ¡Golazo, señores y señoras! De parte de Rigoberto Elvira Pulido, quien ha hecho el incremento al marcador para este 2-0. 2-0 a favor de Atlético Fefú. En la pena máxima, mi estimado Pepe, donde habíamos visto que en ocasiones anteriores este movimiento no les había favorecido en la pena máxima, Pepe. 10 gol de Rigoberto, el segundo para la cuenta del Atlético, el equipo local, el equipo de Atlético. Sí, cuidado, cuidado. El equipo de Antigua ahora tiene 3 delanteros ahí en la media cancha y Fefú se está arriesgando a dejar uno. ¡Cabezazo! ¡Cabezazo del recién ingresado, Pepe! Entrando, que toque la pelota y meta gol. Al minuto 18 cayó el tercer gol.